Navidad y esta. El motivo es que nace un librito llamado Cromosoma. La mamá recibió la noticia de su llegada a la vida con mucha alegría y mucho amor. Desde tiempo atrás, los papás esperaban su amigo. La esperanza de ser madre nunca la perdió. Igual jamás dejó de componer música, ya que era otra de sus pasiones. Pero ahora, su vientre fértil daba la cara, alegrando con su rostro palpitante de bendiciones la vida de la vida. Mas, con el paso del tiempo, una manga de arte sufre. Bueno, la verdad es que hoy estamos aquí en Cáceres, en la Biblioteca Pública de Cáceres, la cual desde aquí le doy las gracias, junto con mi compañera Jeanette. Estamos muy agradecidos y luego a una cantidad de gente que han venido, que nos ha sorprendido. La sala estaba casi llena, por no decir llena, y los niños estaban encantados y nosotros con ellos. Y como todo, pues decir, compre el libro de Cromosoma, parece que queda un poco mal, pero es que ya se sabe lo dura que es la vida y para poder salir adelante pues se necesita la venta. Y desde aquí os pido que si podéis colaborar comprando el librito, estaremos muy agradecidas. Un beso. Estamos hoy de presentación del libro de Cromosomas, el Día Internacional del Síndrome de Down. Estamos muy, muy contentos con este proyecto que ha dado a la luz hoy. Y nada, pues esperemos que tenga más ediciones, poder llevarlo a más sitios y que guste muchísimo porque nosotras estamos encantadas. Maricruz, Cristina y yo, y bueno, y nuestra chica que hace los dulces, que es Nuria, de Dulces Sueños 2. Y eso es, muchísimas gracias.